¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuariofilia sin Límite. Bueno, en este video vamos a platicar brevemente de cierto tema estético, de cierto tema natural en nuestros acuarios, del cual algunos acuaristas estamos a favor y algunos otros acuaristas, por supuesto, están en contra. Si tú eres acuarista, si eres amante de los amigos acuáticos, tendrás que conocer este tema, tal vez un poco o tal vez muy a fondo. Vamos a platicar de lo que pueden ver en el fondo de este acuario de peces Goldfish. Acuario que también comparten con algunos guppies machos y por supuesto con una muy bonita planta Elodea. Podemos ver al fondo que hay lo que algunos llamarán musgo, lo que algunos llamarán alga, lo que otros llamarán plaga. Este tipo de musgo, este tipo de alga, este tipo de plaga, para muchos acuaristas es un problema, para muchos acuaristas es un sinónimo de que el agua no está bien, un sinónimo de que nuestro acuario tiene mal mantenimiento, de que nuestro acuario tiene mucha suciedad, de que nuestro acuario no está bien. Pero realmente, mis amigos, este tipo de alga, este tipo de moho, digámoslo así, esto nos demuestra que nuestra agua está muy bien, que nuestros peces están muy muy bien y también nos ayuda a controlar nitritos, a controlar nitratos y a que no tengamos picos de amoníaco en el agua. Habemos muchos acuaristas, en lo particular mi persona, yo disfruto mucho de lo natural en mi acuario, disfruto mucho de no tener ni muchos adornos, ni plantas artificiales, porque es dañino, al final es dañino para nuestros ejemplares y eso rompe un poco con la naturaleza de lo que queremos proyectar estéticamente en nuestro acuario. En este caso, yo, si se han dado cuenta, pues como podemos ver aquí, el agua está completamente cristalina. El agua está muy, 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 muy bien. Lamentablemente, pues los cristales de este acuario ya están un poquito rayaditos. Entonces, por el lado de enfrente y de los lados, pues el agua no se alcanza a percibir al 100% la calidad en la que está. Pero el agua está muy bien. En el fondo, en el vidrio del fondo de este acuario, yo siempre permito que crezca alga, que crezca este plancton pegado a la pared del cristal, porque esto me da ese toque natural y ese detalle natural para mis peces. Me ayuda mucho a controlar, como les decía, nitritos y nitratos, y al mismo tiempo me recuerda que lo que tengo aquí son animales naturales, son seres vivos, o sea, no son un adorno, no son una lámpara de iluminación, no, son seres vivos, y por lo menos dentro de mi mente, en mi pensamiento, pues a mí me parece muy bien poder tener esto. Y obviamente que tú veas que este tipo de alga crece solo en el fondo y no afecta al resto de los cristales, quiere decir de que sí tienes un buen mantenimiento, porque de no tenerlo, este tipo de alga ya hubiera enverdecido absolutamente todo en tu acuario. Podemos ver también que pusimos una pequeña bomba de agua en la parte de arriba, la cual se encargará de darle movimiento a todas las partículas en suspensión, como podemos ver aquí. Y estas partículas en suspensión irán a dar directo a la boquilla de la bomba de nuestro filtro sump principal, que es el que se va a encargar de limpiar. Y es de esta manera que podemos darle una limpieza un poquito más profunda a nuestro acuario. Obviamente esta bomba extra solamente va a mover el agua y a oxigenarla un poco más de lo que ya tendría que estar oxigenada. Recordemos ponerla nada más un par de horas al día, no tiene que estar todo el día, en dado caso pues cansaríamos a nuestros peces. Recordemos que son peces Goldfish los que tenemos aquí, entonces podríamos causarles algún daño. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido la información. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado. Recuerden, al final de la historia, nuestros amigos acuáticos se merecen la mejor manera de vida, el mejor estilo de vida, y es aprendiendo a tenerlos bien cómo lo vamos a lograr alcanzar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.